Buenas tardes, gracias por la invitación y van a disculpar por los problemas técnicos que se han presentado. Vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy, que vamos a hablar sobre las últimas modificaciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Este tema es muy importante ya que abarca a todos los trabajadores de un centro de trabajo. Primeramente, como visualizamos en la diapositiva, tenemos el marco legal. Tenemos a la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, y aunado a ello, el Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. Así también tenemos la Resolución Ministerial 050-2013, de formatos referenciales en el cual debe de contener la información mínima de los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y otras normas que sean aplicables. Estas normas, este marco legal es muy importante. Ahora, cuando hablamos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783, ¿sí? ¿Está vinculado quién? El Estado, el empleador y el trabajador. El Estado debe de fiscalizar y controlar actuando en el marco de sus competencias, es decir, debe de verificar que se cumpla la normativa. Anteriormente ya hemos hablado de un marco legal. Ese marco legal se debe de aplicar. Así también tenemos al empleador, quien debe de promover, ¿no?, la prevención en el marco de las disposiciones normativas. ¿Y el trabajador qué debe de hacer? El trabajador debe de participar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que se busca es promover una cultura de prevención de los riesgos laborales en el país. El principio de prevención es el principio rector del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya que se busca garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito de centros de labores. María del Carmen, me has dicho todo eso, está muy bien, te estoy escuchando, pero no te entendí. En este caso, el principio de prevención, la ley de seguridad y salud en el trabajo abarca a todos. Es decir, en un centro de trabajo abarca al empleador, abarca al trabajador. De repente, en el centro de trabajo hubo una visita. Esa persona también tiene que seguir la normativa de seguridad y salud en el trabajo. De repente, hay un locador de servicio, ¿no? Un locador. Esta persona que también está bajo locación de servicio también se rige bajo la ley 29783, es decir, que debe de participar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo no puedo decir, ¿no? Un ejemplo, soy CAS, ¿no? Como soy CAS, yo no debo de guiarme bajo la ley de seguridad. No, todos somos seguridad. Y también tenemos el principio de responsabilidad. El empleador, ¿quién va a asumir la responsabilidad que le pueda pasar algo a un trabajador? El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador. ¿En el desempeño de qué? En el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme las normas vigentes. Es por ello que en el centro de trabajo se debe de buscar siempre la prevención, es decir, debemos de aplicar el principio de prevención. No debemos de tener, digamos, esperar a que ocurra un accidente. Vemos de repente en una pared un enchufe que está mal, ¿no? Mal colocado o está medio roto. Entonces, ¿cuál sería nuestro principio de prevención? Prevenir. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar ese enchufe. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo que podría pasar? Que algún trabajador quiera enchufar alguna máquina, alguna computadora o algún celular y pueda ocurrir una electrocución,
O un incendio también, entonces tenemos que prevenir. Y la ley 29783, como les había indicado, abarca a todos, es decir, que es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, tanto para empleadores como trabajadores. Para aquellos trabajadores del régimen privado que están bajo el decreto legislativo 728 y el régimen público que es el decreto legislativo 276. También están las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Ellos también tienen la obligación de cumplir la ley de seguridad y salud en el trabajo y los trabajadores por cuenta propia. También, como ya les había indicado, abarca la ley también para aquellas personas que prestan servicios en el centro de trabajo, ¿no? Personas bajo las modalidades formativas laborales, de quienes los practicantes preprofesionales y profesionales, entre otros. Visitantes y usuarios, los trabajadores de entidades, contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Es decir, todos tenemos que aplicar esta normativa. No, María del Carmen, soy del régimen 728, soy del régimen 276, yo no debo de, no me corresponde, no, sí les corresponde, yo soy CAS, no me corresponde. Pues les tengo que decir que sí les correspondería. María del Carmen, a mí me pagan por recibo por honorario. ¿Me corresponde o no me corresponde? Sí le corresponde. Como les decía, la ley de seguridad va a abarcar para los regímenes de construcción civil, a los trabajadores, a los obreros municipales, a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la minería, a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de electricidad, pesca, industria, hidrocarburos, agricultura, salud, educación, transportes, telecomunicaciones, entre otros. Cuando hablamos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, el empleador debe de implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, conforme lo regula la ley y su reglamento, ¿en función a qué? En función al tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos. Bajo estos tres puntos se rige el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para implementar, ¿no? Porque no puedo de repente plantear, ¿no? Una opción errónea, no teniendo en cuenta a la empresa, al tipo de empresa, ¿no? Una empresa de construcción civil va a ser diferente a una empresa, digamos, de agroindustria. Entonces, primero se identifica tipo de empresa, nivel de exposición a peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos. Y lo que se busca es, como les decía, ¿no? Tenemos el principio de prevención, las medidas de prevención y protección. Se tiene que buscar la fuente. Si existe algún peligro, hay que eliminarlo. Eliminamos el peligro, pero tenemos que sustituir. ¿Cómo podemos sustituir, ¿no? Con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. También debe de haber controles de ingeniería. Esa sería mi medida de prevención, ¿no? Controles de ingeniería, es decir, que voy a reorganizar mi trabajo. Controles administrativos, incluyendo la formación de los trabajadores, ¿no? Capacitaciones. Equipos de protección personal. Otorgar al personal los equipos de protección personal adecuado. Un ejemplo, digamos, en guantes, ¿no? Mis manos son pequeñas. Yo no podría, no me podrían otorgar un guante en talla L, ¿no? Porque va a ser muy grande y va a impedir que yo pueda realizar mi trabajo, mis funciones. Y al impedir que pueda realizar mis funciones, ¿qué va a pasar? Puede ocurrir un accidente, si estoy manipulando alguna jeringa o algún objeto punzocortante, al tener el guante grande, puedo yo lastimarme y o lastimar a otras personas. Aquí hay que tener en cuenta
El hecho de tener los equipos de protección personal, ¿sí? No podemos decir, no, me he puesto mi equipo de protección personal, entonces estoy protegida completamente contra todo tipo de peligro. No, en este caso, el equipo de protección personal es el menos efectivo. Esa es una barrera blanda. Los controles administrativos, las capacitaciones, que también son muy importantes, que tienen que capacitarse constantemente, la normativa que nos indica, ¿no? Como mínimo 4 capacitaciones al año. Si pueden hacer más, eso sería genial. Pero si no, lo mínimo son 4 capacitaciones. Eso también sería una barrera blanda, ¿no? También un trabajador que sepa a lo que está expuesto es muy importante. ¿Por qué? Porque él, al tener el conocimiento del peligro que puede estar expuesto, va a tomar las medidas de prevención. Y las barreras duras, las más efectivas, ¿qué sería? Eliminar el peligro, ¿no? Sustituirlo. Cambiar los procesos. Si hay una actividad que se evidencia el peligro, tenemos que cambiar, ¿no? Por equipos menos peligrosos, cambiar los estándares o mejorarlos en todo caso. Y también hablamos sobre la política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de política de seguridad y cuando hablamos de política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, hablamos que busca la protección de la seguridad y salud, hablamos del cumplimiento de los requisitos legales, hablamos que la política consulta y busca la participación de los trabajadores, una mejora continua, una integración con otros sistemas. El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política que ésta debe de ser, como específica, concisa, lo más importante, estar fechada, ser difundida, es decir, que debo de pegar en el centro de trabajo para que todos los trabajadores puedan visualizar. No necesariamente voy a ponerlo en una oficina que todos los trabajadores no vayan a pasar por ahí, ¿no? Debe de ser accesible y debe ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas. Yo no puedo tener mi política en el trabajo, estamos 2024, no puedo tener mi política con fecha 2022, significa que no ha sido actualizada mi política. Entonces ahí tenemos que estar también al pendiente de de este documento. Liderazgo. También tenemos que hablar aquí de liderazgo, ya que es una responsabilidad del empleador quien asume liderazgo y compromiso de esas actividades en la organización. El empleador puede delegar funciones y la autoridad al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados de la seguridad del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, quien va a rendir cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente. Puede suscribir contratos de locación de servicio con terceros para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ello no exime al empleador de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento. Aquí, la participación de los trabajadores. Los trabajadores y sus representantes son consultados y deben ser informados y capacitados. Ojo, siempre debemos de ser informados y capacitados como trabajadores. El ámbito de desarrollo del derecho de participación, la consulta, la información y capacitación en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, un ejemplo, ¿no? Me dieron un EPP. ¿Solo basta que me entreguen el EPP? No, ¿correcto? Porque de repente yo no lo sé usar o pienso que lo sé usar, sin embargo, se usa de otra forma, ¿no? Entonces, tiene que haber una capacitación también para el uso de los EPPs. O también ingreso a un centro de trabajo, también deben de darme una capacitación, ¿no? Del área,
en el área que voy a desarrollar mis funciones, cuáles son los peligros, ¿no? Todo ello me tienen que capacitar. La convocatoria de elecciones, la elección y el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esa es la participación del trabajador. Entonces, cuando en su trabajo les indiquen, ¿no? Vamos a hacer las elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, también invitarlos, ¿no? A que ustedes también sean propicios a la motivación para que pueda realizarse el Comité de Seguridad, ya que en el plano de la realidad, cuando las empleadoras también indican, ¿no? No quieren los trabajadores colaborar, ¿no? Con el tema del comité, no quieren presentarse, entonces ahí tienen que capacitar e informar al trabajador qué es lo que hacen en el comité, ¿no? Entonces, en este aspecto, cuando hablamos de seguridad y nos dicen que van a formar el comité, ustedes también pueden participar, ¿no? Se les invita, ya que seguridad somos todos. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema. La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. Vamos a hablar un poco del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador constituye el comité o cuenta con un supervisor. ¿En función a qué? En función al número de trabajadores. María del Carmen, en el centro de trabajo donde yo estoy laborando, tengo menos de 20 trabajadores. Entonces, en este caso, no van a tener que tener un comité, sino un supervisor. En el caso que en el centro de trabajo haya 20 trabajadores a más, ahí sí es obligatorio que exista un comité. Y para que puedan ser parte del comité, uno de los requisitos son ser trabajador del empleador principal, tener como mínimo 18 años de edad y de preferencia contar con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. Si en el caso que no lo tengan y quieren participar, ¿no? Participar de las elecciones, pueden informar a su empleadora para que de repente puedan dar capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Ya que no es, si es que no tengo la capacitación, no significa que no puedo participar. Indica de preferencia. Vamos a seguir con el Comité de Seguridad. La elección del comité es de forma presencial y no presencial, es decir, puede ser de forma virtual, ¿no? Pero la votación debe de ser secreta y directa. Aquí hablamos de un presidente, la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que tener un presidente, un secretario y cuatro miembros. El comité es paritario, no menor de cuatro ni mayor de 12 miembros. En este ejemplo, aquí en esta imagen tenemos a un comité conformado por cuatro miembros. Puede exceder a 12 si puede hacerlo. Puede contar con supervisores o subcomités en caso de varios centros de trabajo. Un ejemplo, en Arequipa tengo un centro de trabajo con 50 trabajadores. ¿Correspondería allí un comité? Sí, porque la normativa indica de 20 a más. Y en Lima tengo también otra sede, pero en esta sede de repente solo tengo 10 trabajadores. Entonces, en esa sede tiene que haber un comité. En este caso, tenemos en Arequipa 50 trabajadores, allí sí tenemos nuestro comité. Vamos a nombrar a un supervisor en ese lugar, ya que solamente tenemos a 10 trabajadores. Entonces, en la sede de Arequipa tenemos a un comité, en la sede de Lima tenemos a un supervisor y tenemos de repente otra sede en Loreto. En Loreto, un ejemplo, tenemos a 100 trabajadores, bueno, ya 25 trabajadores. Y en esta sede, en este caso, tendría que haber un subcomité. ¿Por qué? Porque el comité de Arequipa
no podría saber qué es lo que está pasando en materia de seguridad en el centro de trabajo de Loret, ¿no? Las personas del comité tienen que, su función es fiscalizadora en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ojo. No quiere decir que el comité de seguridad y salud en el trabajo va a determinar un ejemplo, ¿no? Él es contratado, él no es contratado. No, el sistema, el comité netamente participa en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Nada más. La elección es convocada por la organización sindical existente. Si tenemos sindicatos, si tenemos un ejemplo, dos sindicatos, el mayoritario es el que va a convocar para la organización, para realizar las elecciones. Y el empleador está en la obligación de garantizar el cumplimiento de los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, ¿no? Vamos a pasar a hablar sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si les hago una pregunta, a ver, ¿ustedes han leído su Reglamento Interno de Seguridad y Salud? O simplemente la otra pregunta es, ¿han leído su reglamento interno de trabajo? Hay muchas personas que no los leen, muchos trabajadores. Es muy importante que ustedes lean tanto el reglamento interno de trabajo como el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante, ya que ahí, por así decirlo, reglamenta, ¿no? Cómo deben ustedes de actuar, ¿no? Un ejemplo del tema de las tardanzas. Ahí también está, de repente tienen una tolerancia de 5 minutos o de repente no la tienen, ¿no? Ahí está para que ustedes se informen y no sean sancionados, ¿no? Las empresas que están obligadas a tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo son aquellas empresas que tienen de 20 a más trabajadores. Y es obligación de la empresa en poner en conocimiento a todos los trabajadores y entregarle este reglamento interno. Ahora, yo se lo puedo entregar al trabajador y decirle, toma, ya te entregué. No sería lo, podría ser, ¿no? Pero lo correcto es lo siguiente. Te entrego el reglamento interno y firmas un cargo de recepción. ¿Por qué motivo? Porque si SUNAFIL fiscaliza, va a pedir el archivo o medios probatorios que acrediten que se le ha dado al personal el reglamento interno o las capacidad o las capacitaciones o entre otros. Entonces, ¿cuál es el mejor documento sustentatorio? Una foto, no. Un registro, ¿no? Un registro de cargo en el cual se plasma la firma, DNI y nombres completos del trabajador que ha recibido el reglamento interno. El cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, esta obligación se va a extender a todos los trabajadores en régimen de intermediación, tercerización, a las personas en modalidades formativas y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. Un ejemplo, a ver, de repente estamos en un hospital y en el hospital sabemos que hay personas, trabajadores, CAS, locadores de servicio, personal intermitente, un ejemplo, personal vigilante y de repente otra empresa tercerizadora, ¿no? De repente una concesionaria de alimentos. Este reglamento interno se debe de entregar a todas esas personas que hemos mencionado, todas esas empresas que hemos mencionado tienen que tener, se les tiene que brindar. Ahora vamos a hablar sobre la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe de tener las políticas y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno, que es el RIS,
Tiene que tener también el IPRC, identificación de peligros y riesgos, el mapa de riesgos, que es muy importante que el mapa de riesgos esté en un lugar accesible, visible de los trabajadores, a efecto de que ellos también puedan evidenciar, ¿no? Verificar o identificar dónde están los peligros. También se les debe, tenemos que tener una planificación de actividad preventiva, tenemos que tener un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener la documentación de los registros, como les dije, ¿no? Tengo mi registro de cargos, de entrega del RIS, del Reglamento Interno. Tengo mi registro de entrega de los equipos de protección personal. Y también debe de tener un libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Cuando el comité se va a reunir, este debe de realizar actas y estas actas deben de plasmarse en un libro, ¿no? Lo recomendable, ¿por qué? Porque si lo tenemos en hojitas, las hojas se extravían. Y si la empresa es fiscalizada y decimos, no, se me perdió la hojita del acta, entonces vamos a tener serios problemas, ya que recordemos que el empleador tiene la obligación de resguardar, guardar esta documentación. Al igual que tiene que la obligación de guardar nuestras boletas de pago, nuestros contratos, ¿por cuánto tiempo? Por 5 años. Por 5 años se tiene que guardar esta documentación. Ahora, en el caso de los exámenes médicos que nos realiza, ¿no? La empresa tiene la obligación de guardar, ¿cuánto tiempo? 10 años. ¿A efecto de qué, María del Carmen? ¿Por qué tanto tiempo, no? Recordemos que cuando realizamos alguna función, ¿no? Realizamos nuestras funciones, de repente va a depender también del centro de trabajo. Un ejemplo, ingresé en el 2000 a trabajar a un centro minero. Tenía mis oídos en perfecto estado, ¿no? Mis exámenes auditivos estaban perfectos. Sin embargo, ahora 2024 se ha determinado que estoy con la disminución de un oído. Ahí tendría que evaluarse de quién sería la responsabilidad, ¿no? ¿Sería la responsabilidad del empleador o del trabajador? Ahí tendríamos que ver las causas, ¿no? De repente un ejemplo, ¿no? El trabajador le gusta escuchar bastante música en alto nivel, o también podría ser que en el centro de trabajo no le dieron los EPPs adecuados o lo expusieron a determinado tiempo con los decibeles, ¿no? Niveles de ruido altos. Porque también para exponernos a un ruido, también tenemos parámetros. Entonces, allí, si es que el trabajador se ha cuidado, digamos, por así decirlo, su audición, pero ha disminuido esta, entonces se podría presumir podría llevarlo a un proceso judicial a efecto de que pueda tener alguna indemnización. Pero, ¿cómo podríamos obtener la documentación del 2000, ¿no? Hace 24 años, porque el trabajador no lo tendría. Quien lo tendría sería el empleador. Entonces, mediante una demanda, se pide a la empleadora que exhiba, ¿no? Esta documentación. Hay documentación también que debe de resguardarse por 20 años, por si hay algún tema de accidente. Entonces es muy delicado este tema de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No quiere decir que termine el 2023 o el 2024 y boto toda esa información, me deshago de ella, no, la tengo que guardar. Y también hablamos ahora, pasamos a hablar de registros obligatorios, ¿no? Registros de enfermedades ocupacionales, aquí les decía, ¿no? El registro de enfermedades ocupacionales es de 20 años que tengo que guardar como empleador. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por 10 años posteriores al suceso.
y los demás registros 5 años posteriores al suceso. El archivo de eventos de los últimos 12 meses de ocurrido el suceso y se debe de guardar en qué forma, en medios físicos o en medios digitales. Respecto a los registros, recordemos que también tenemos algunas empresas, pequeñas empresas y microempresas. Entonces, están obligados estos tres tipos de empresas a guardar los registros de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales o incidentes peligrosos. De igual forma, están obligados estas tres empresas a guardar los exámenes médicos ocupacionales. La empresa de régimen general que tenga un alto riesgo tiene la obligación de guardar las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, aunado con la microempresa. Se debe también de guardar la estadística de seguridad y salud. Tiene que guardarlo tanto la empresa de alto riesgo como la empresa que está como pequeña empresa. Luego, los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgos disergonómicos. Tiene que guardarlo solo la empresa que tenga alto riesgo. Los equipos de seguridad o emergencias, también las empresas de alto riesgo. Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, también las empresas de alto riesgo. Y las auditorías, lo más importante también, ¿no? Se tienen que guardar, resguardar. Las empresas. La pequeña empresa tiene que guardar también el seguimiento, monitoreo, inducción, entrenamiento y simulacros de emergencia de equipos de seguridad y la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, también tendría que guardar las auditorías o las inspecciones internas. Entonces, ya sabemos que tenemos que resguardar esos registros obligatorios. Y si necesitamos esa información porque de repente hemos sufrido algún accidente o estamos teniendo algún problema, pueden solicitarlo a su empleadora, ya que ellos tienen la obligación de guardar esa documentación en el tiempo que les he señalado. No les pueden decir, ¿no? De repente yo quiero mi registro de enfermedades ocupacionales, estamos en el plazo de los 20 años y yo solicito a mi empresa. Y la empresa me dice, no, no los tengo, ya los he desechado, ¿no? No podría indicarles eso, ya que ellos tienen la obligación de resguardar y guardar esa documentación. Los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores cuya finalidad es esencialmente preventiva. Las principales funciones es identificación y evaluación de riesgos, vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo, asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, la vigilancia de la salud de los trabajadores, la participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Para mejorar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe de entregar a cada trabajador la copia del reglamento interno, como ya lo habíamos mencionado, realizar mínimo 4 capacitaciones al año en seguridad y salud en el trabajo, adjuntar a nuestro contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos en seguridad y salud, y elaborar mapas de riesgo. Así también tenemos el artículo 60 de la Ley 29783, modificado por la Ley 31.246, en el cual indica que el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud. Este verifica el uso efectivo de los mismos. Ahora, nosotros como trabajadores
tenemos que informar también a la empleadora, ¿no? Un ejemplo, me dieron zapatos de trabajo, sin embargo, yo soy talla 37 y sin embargo me dieron un zapato de talla 38, 39. Tengo que indicar, ¿no? Para que me puedan cambiar los zapatos. ¿Por qué motivo? Si yo uso esos zapatos que son de talla grande, ¿qué pueden generar? Pueden generar que yo me pueda caer, ¿no? Hay una caída de desnivel. ¿Por qué? Porque no voy a poder controlar los zapatos, al igual como el ejemplo que les dije de los guantes. O también el tema de los lentes o los cascos. Entonces, si no, si me dan un equipo de protección que no es a mi medida, tengo que informarlo de forma inmediata. Ahora, también como trabajadores, nosotros tenemos la obligación de usar esos EPPs. No los podemos vender, ojo, porque ha habido muchos casos en los cuales los trabajadores venden, ¿no? Venden los equipos de protección personal, no, los tienen que usar. Así también el artículo 60 nos indica que los equipos de protección personal proporcionados a los trabajadores deben de cumplir con las normas técnicas peruanas. Su costo es asumido en su totalidad por el empleador, sin que ello genere un costo o retención salarial de ningún tipo al personal a su cargo, con el objetivo de garantizar los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores de los sectores tanto públicos y privados, indistintamente de su régimen laboral, o si al momento de prestar servicios no se encontraban en su centro laboral o vienen desarrollando sus labores de forma remota. Aquí hay que tener en cuenta algo. Si ya no voy a tener vínculo laboral con la empresa, mi empleadora no puede decirme, te voy a descontar por el equipo de protección personal que te di. No podría indicarme, ya que eso lo asume netamente el empleador. Ahora, he visto algunos casos también que las empleadoras, entre comillas, descuentan a los trabajadores el tema de la capacitación, ¿no? Les indican que como los han capacitado y ahora están dejando o han renunciado, le han generado un perjuicio económico a la empresa, por tanto, esta se descuenta de la remuneración del trabajador, eso está mal. No podrían descontarse bajo ese argumento, ¿ya? Ojo. Planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una línea base en la cual nos indica como diagnóstico del estado de la seguridad y salud en el trabajo. Esta evaluación considera la legislación vigente y disposiciones adoptadas, identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles, determinar los controles si son adecuados o no, analizar los datos recopilados en relación a la vigilancia de la salud. Y los resultados vamos a tener una planificación, planificar, aplicar y una mejora continua. Vamos a hablar un poquito sobre los riesgos asociados a las actividades del trabajador, que son riesgos químicos, que podrían ser gases, vapores, biológicos, riesgos biológicos, virus, alimentos, animales. Riesgos físicos, riesgos ergonómicos y psicosociales. Doctora María, 5 minutos más, por favor. Gracias. Perfecto. Así también el artículo 77 nos habla del reglamento de la ley 29783, en el cual nos indica, ¿no?, que tenemos que realizar la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y el control de los riesgos. El IPRC es elaborado por el personal competente, es elaborado por cada puesto de trabajo. No puedo usar el mismo IPRC para otra área, ¿no? Solo hago un IPRC para todas las áreas de mi centro de trabajo. No, tiene que ser elaborado por cada puesto de trabajo y debe de ser actualizado al menos una vez al año. Y este IPRC debe de ser en consulta con los trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de matriz IPRC. Acá también vamos a hablar un poquito sobre la planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la protección de los trabajadores en situación de discapacidad, la evaluación de factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y la protección de los trabajadoras,
la protección de los adolescentes. El artículo 49 de la Ley 29783 también nos indica que se debe de practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador, y estos exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos lo asume ¿quién? El empleador. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y el término de la relación laboral. La recomendación que se les daría sería, si es que en este caso es facultativo, ¿no? No es obligatorio como a los trabajadores de alto riesgo, que pidan su examen de salida. El artículo 49 nos habla sobre la declaración de emergencia sanitaria. El empleador ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto a sus trabajadores con el objetivo ¿de qué? De controlar la propagación de las enfermedades transmisibles, realizando las pruebas de tamizaje necesarias al personal a su cargo, las mismas que deben de estar debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud. Y vamos a hablar un poquito sobre la planificación, ¿no? Que busca objetivos, logro de resultados, que estos deben de ser específicos, realistas y posibles a aplicar. La gestión de los riesgos comprende que las medidas de identificación, prevención y control, la mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación, la respuesta de las situaciones de emergencia y las adquisiciones y contrataciones, y el nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. La empleadora debe de contar con un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. No se debe de improvisar, ojo, esto tenemos que tenerlo siempre. Y se debe de, cuando hay una investigación de accidentes, incidentes y enfermedades, sí debe de haber una evaluación. Y vamos a hablar un poquito sobre las responsabilidades. ¿Qué pasa si yo no contribuyo a la con la normativa en cuanto a la política o al sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como empleador, puedo tener una responsabilidad civil, administrativa, penal. Puedo irme a la cárcel, sí, ¿no? Sí se puede ir a la cárcel. Civil, pagar indemnizaciones. Administrativas, si Sunafil fiscaliza y visualiza que no tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las multas son altas. Ahora, respecto al procedimiento inspectivo, si yo evidencio que mi centro de trabajo no tiene algún, no se está cumpliendo la normativa de seguridad y salud en el trabajo, yo podría hacer mi denuncia. Pero María del Carmen, no puedo porque si se enteran que yo he denunciado, me van a despedir. Tenemos la opción de hacer las denuncias de forma virtual a través del aplicativo de Sunafil, que pueden googlear denuncia virtual Sunafil y tenemos la opción de reserva de identidad. Es decir, que la empleada, ustedes pueden denunciar y la empleadora no se va a enterar que ustedes han denunciado. Una vez realizada una denuncia, se asigna un inspector para que éste pueda investigar, ¿no? Va a ir al centro de trabajo, puede ir al centro de trabajo, puede requerir información. ¿A efecto de qué? A efecto de que pueda investigar, ¿no? Pueda realizar sus actuaciones inspectivas y pueda determinar si la empresa está cumpliendo o no está, o está cumpliendo o incumpliendo la normativa, ¿no? En este caso, si evidencia el inspector que no se estaría cumpliendo la normativa de seguridad y salud en el trabajo, va a proponer una multa. Y esa multa la va a consignar en un documento que se llama acta de infracción. En el caso que el inspector determine que esta empresa va acorde a norma, según la normativa en seguridad, entonces, y no ha evidenciado algún incumplimiento de la normativa, va a emitir un informe de actuaciones inspectivas. El procedimiento de Sunafil dura 30 días aproximadamente. Un inspector, ¿qué podría hacer, no? Cuando va a visitar al centro de trabajo. Una visita inspectiva puede recorrer las instalaciones, debe de usar los IPPs, va a inspeccionar, puede pedir la declaración de algunos trabajadores, puede pedir testimonios, documentación, y no se le puede negar todo lo que requiera el inspector, ya que recordemos que están investidos de autoridad y estamos
tenemos la obligación de colaborar con ellos, ¿ya? También, si es que intervienen en el centro de trabajo, asiste el inspector, no se le puede obstruir el ingreso, ojo, tienen que permitir el ingreso al trabajador, ya que si se demora, pueden también multar por ello, porque es una obstrucción a la labor inspectiva. Hay infracciones que son subsanables y infracciones que son insubsanables. Estas infracciones subsanables son medidas inspectivas de advertencia o requerimiento, ¿no? Entregarles a los trabajadores, en ese momento, digamos, los EPPs. ¿Podría ser subsanable? Podría ser subsanable. Pero sería una infracción subsanable en la cual un trabajador fallece, ¿no? Ahí de repente ha habido una falta de supervisión, falta de identificación de peligros, ¿no? Y riesgos. Entonces no podría subsanarse esa infracción. ¿Por qué? Porque el trabajador ya habría fallecido. Y SUNAFIL, cuando evidencia algún incumplimiento de la normativa, tenemos la tipificación de las infracciones, que son infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves. Y depende de ello va a ser la escala que se va a multar a la empresa. Un ejemplo, el fallecimiento de un trabajador, de repente falta de supervisión, ¿no? Y a consecuencia se ha dado el fallecimiento del trabajador, es una infracción muy grave, que sería entre 13.544.50. También si se aplica al total de trabajadores, una empresa que tenga un total de trabajadores de 100 podría aplicarse una multa de 59.534. De repente, no me dieron mi EPP, eran 20 trabajadores. Aquí podría ser 20.188 soles, ¿no? No dejé ingresar al inspector a mi centro de trabajo, ¿no? He obstruido. Eso es una infracción muy grave. Tendrían que pagar 13.544.50. Esta escala de multa se aplica para la microempresa, que tiene su propia tabla, la pequeña empresa también tiene su propia tabla, y la empresa de régimen general implica su propia tabla. Y eso sería todo. Habríamos culminado. Gracias.